Bueno, vamos a hacer un pacto. Yo sé que a ustedes les gustaría oír todas las canciones de Radio Futura y eso, pero para eso haría falta que volvieran del otro mundo esencias de Radio Futura sin las cuales Radio Futura ya se fue. Enrique Sierra. Con todo el respeto y el reconocimiento que debo a todos aquellos que habéis hecho posible que la memoria de mi primer grupo, que fue la escuela, el aprendizaje, el respeto que debo al valor que tiene el hecho de que hayáis preservado la memoria de esas canciones que todavía están vivas, os dejo que vosotros las cantéis y os pido y os pido que me dejéis cantar a mí cada vez que pueda. Mi búsqueda para mí es muy importante, componer nuevas canciones, mantener la ilusión del aprendizaje, del camino abierto. Entonces, en mi relación con México es un vital que yo os explique poco a poco por dónde voy. Y en esta noche me gustaría hacer una síntesis escueta de qué caminos intento recorrer. Hoy lo vais a ver como un esqueleto, ojalá pronto lo pueda hacer con la banda. Hoy os vais a ver al perro radiografiado. Digamos en canciones, si ustedes tienen la paciencia de acompañarme, de ayudarme a construir el ámbito idóneo para presentar canciones que apenas conocen o que no conocen en absoluto, pues yo haré al final tal vez el esfuerzo de recordar alguna canción que no tengo ya ni ensayada. Sí, sí. Explicando un poquito de dónde he tomado referencias para hacer alguna de estas canciones. Esta primera se llama Los Inadaptados y es la traducción de el título de una película de John Huston, que fue la última que rodó Marilyn Monroe. Es una película que yo habré visto en mi vida 6 o 7 veces. Incluso los críticos no la reconocen como una de las películas más importantes de la filmografía de John Huston, pero resulta que, bueno, con el tiempo, yo antes era after punk y antimitómano, iconoclasta. No trabajaba con los mitos del celuloide. Pero debe ser la edad, porque ahora ya cada vez que veo la imagen de Marilyn digo, esa rubia tenía. Sí, entonces, la última vez que vi la película, The Misfits, os la recomiendo, de verdad, porque es como un fogonazo emitido. Están todos borrachos a lo largo de la película, de principio a fin, borrachos de verdad. Encima hacen de borrachos, pero están borrachos. Hay documentos muy interesantes acerca de ese rodaje, que también recomiendo leer. Y es como una especie de, como digo, fogonazo de luz, de un momento de clímax del siglo XX, que la última vez que la vi me emocionó muchísimo. Y me hizo... Y cuando acabó la película, agarrar la guitarra y empezar a poner unos acordes buscando traducir esa luz de mediados del siglo XX en sonidos de comienzos del siglo XXI. Entrando en el bar, celebran con risas al dios del azar, se bebe en el día dorado, la vida como un resplandor. Queriendo escapar, las nubes galopan sobre la ciudad y el sol de poniente, el retrovisor, la vida como un resplandor.
Quisiera bailar contigo, mi amor, dormir entre un ti y un tac de reloj, silueta de diosa irradia calor. La cámara busca tu lado mejor, perdiste un zapato y tu luz se acabó. La vida como un resplandor. Quisiera bailar contigo, dormir entre un ti y un tac del reloj. Tu silueta de diosa irradia calor. La cámara busca tu lado mejor. Perdiste un zapato y tu luz se apagó. La vida tomó un resplandor.